Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la clase de Chikun. Qué bueno que están por acá. El día de hoy vamos a continuar con el trabajo que hicimos de hígado, continuar con nuestros estiramientos de pie y vamos a retomar un poquito la práctica que hicimos hace algunas semanas de el masaje de médula ósea. Este masaje tiene dos objetivos básicos. Uno es alimentar de energía vital a nuestros huesos, de las extremidades en especial, y nuestros huesos largos, porque justo en los huesos largos es donde tenemos la mayor cantidad de médula ósea roja, que es donde se producen nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos, en adultos, ¿no? Los niños tienen médula ósea roja y amarilla en todos los huesos, también los huesos planos, pero son los huesos largos donde en los adultos tenemos todavía esta producción, que siempre es necesaria, de plaquetas, de glóbulos blancos. Entonces, este masajito lo que hace es alimentar esa zona para poder pues, incrementar tanto nuestra energía vital, como en especial ese chi protector o esa energía nos permite una sana convivencia entre los entornos internos y externos en los que estamos. Y el otro objetivo es alimentar el cerebro, es como re-energetizar nuestro cerebro. Ahora, eso es un aspecto importante a considerar desde la visión en la que occidentalmente tenemos como situado al cerebro en una como primacía por encima de todos los órganos. En este caso, este alimento no se hace tanto como por el foco que se le tiene que tener a un órgano primordial, ¿no?, por encima de todo, sino más bien porque es el espacio como un estuario a donde llega, ¿no?, el río de nuestra médula ósea, es el mar de médula, se llama. Entonces, lo que necesitamos ahí, y de hecho la misma anatomía, ¿no?, occidental nos puede como ayudar a pensar eso. Nuestro cerebro no es como un músculo muy sólido y fijo, sino gran parte de todas las funciones que cumple este sistema cerebral dependen de un sistema acuoso que está desde los ventrículos cerebrales en el centro, alimentando y nutriendo, ¿no?, lubricando, pensemos, esto tejido que sí es tejido orgánico, ¿no?, pero es primordialmente la corteza cerebral, todas las zonas donde se mueven estas neuronas que hemos como puesto, ¿no?, en primacía, es un ambiente acuoso. Entonces, lo que vamos a buscar también con nuestro masaje de médula ósea es, después de haber alimentado nuestros huesos en general de las extremidades, nutrir desde la ondulación de nuestra columna motivar, ¿no?, promover este movimiento en el cerebro que permite que estemos jugando con este líquido, ¿no? En la visión anatómica es el líquido encefalorraquídeo, ¿no? Y en la visión china, pues es este lugar, este líquido que viene desde la médula ósea alimentaria. Entonces, les invito a que tengan esa imagen. En el caso del alimento de los huesos o de la revitalización de los huesos, lo vamos a hacer de dos modos con este masajito. Por un lado, en las diáfisis de los huesos largos, que son los extremos de nuestros huesos largos, ¿sí?, cuando desbloqueamos, eso permite que la energía corra a través del hueso y eso es un modo de alimentarlo que vamos a encontrar en todo el chikun, ¿no? Porque casi todo el chikun, la base, el principio básico va a ser el desbloqueo de articulaciones para ese alimento del chi. Pero la peculiaridad de este masaje es la vibración que provocamos con los tejidos, ¿no?, en especial con el tejido conectivo que nos envuelve a todos nosotros, desde nuestras células, desde la membrana de las células hacia afuera, ¿no? Es comenzar con las vibraciones a vibrar en nuestros huesos. Entonces, les invito a que ahorita que hagamos el masaje, toda esta explicación puede ser que haga un poquito más de sentido para quienes ya no han practicado, si es la primera vez que están con nosotros o han dejado practicar algunas semanitas, pueden ir un poquito hacia atrás
a revisar las clases anteriores, que ya saben que se encuentran aquí abajo en el muro de Deporte UNAM, o bien que pueden encontrar en YouTube en el canal de Deporte UNAM. Entonces, revisar esas clases para quienes no la hayan visto, a lo mejor les hace eventualmente un poquito más de sentido. Pero con esta sacudidita, ¿no? Vas en una sacudida. Vamos a pensar, ¿no? Les invito allá en casa a que sientan cómo se van poco a poquito sacudiendo nuestros huesos. Por un lado y por otro vamos a soltar la musculatura para que esta sacudida pueda pasar más fácilmente. Entonces nos colocamos con los pies al ancho de caderas, las puntas mirando hacia enfrente, piecitos paralelos, y vamos a comenzar en esta ocasión bien pequeñito el movimiento, visualizando el extremo inferior de nuestra tibia, ¿no? De este hueso, de la pierna y de nuestro peroné, ¿no? Que es este huesito que sale y ¿no? Ese es el extremo, lo llamamos el tobillo. Visualicen eso, siéntanlo, muévanlo. E imagínense cómo esta pequeña sacudida va nutriendo el interior del hueso. No solo lo que contiene, ¿no? El contenido de los huesos, en el caso de los músculos, en el caso de los huesos musculoesqueléticos, en el caso de las extremidades, perdón, no hay un contenido, ¿no? No forman una cavidad, pero vamos a pensar en entrar por el huesito, piensen en el tuétano, ¿no? En mover el tuétano del hueso, un poco como el tuétano que nos comemos, delicioso. Y vibren en esa zona. Entonces, poco a poquito de esa vibración que va generándose en estos dos huesos de las piernas, vamos a ir visualizando el contacto de la tibia con nuestro fémur. Y desde este primer contacto, por detrás de la rótula, vamos a empezar a mover nuestro muslo, nuestro fémur. Entonces, suelten los músculos. A veces, justo la tensión en el músculo es lo que más nos impide esta sacudida. Fíjense, solito, poco a poco viene ya el movimiento hacia arriba. Ahora pensemos en la articulación de la pierna, la cabeza del fémur, con la cadera, y sientan cómo esto va poco a poquito movilizando también sus ilíacos, estos huesotes de la pelvis. Poco a poco va moviendo sus isquiones, su coxis. Relajen todos sus músculos. Eso. Y desde el coxis vamos a comenzar a visualizar las vértebras. Entonces, sientan cómo se mueven sus vértebras del coxis, chiquititas. Como, ¿no? Imaginen que se movieran las cinco vértebras soldadas de nuestro sacro, ¿no? Este triangulito en el centro de la pelvis. Y poco a poco vayan permitiendo, visualizando que las vértebras de la cintura comienzan también a sacudirse y moverse. Aquí es importante relajar su abdomen, relajar sus órganos. Y vamos poco a poquito visualizando las vértebras de la espalda media y alta. Y vamos moviendo poco a poco desde abajo las vértebras dorsales, permitiendo que desde ahí las costillas comiencen también a sacudirse. Poco a poquito, al llegar a la espalda alta, al final de la espalda media, de abajo hacia arriba, sientan su esternón también sacudiendo. Y al llegar a la parte alta de sus costillas, su espalda alta, permitan que clavícula y omóplatos se muevan. Y eso, ahora vamos visualizando los huesitos de los brazos, primero desde su extremo alto, cómo va vibrando poco a poco, poco a poco, poco a poco desde adentro. Eso. Antebrazos, el extremo de arriba y hacia las muñecas. Y por último, los extremos de los huesitos de los dedos, de las falanges, y cómo va llegando esto hacia la punta de los dedos. Relajen su mandíbula y su rostro.
dejen simplemente que el peso de la cabeza caiga en el centro, con el centro de la tapa de la cabeza colgando hacia el cielo. Relajen mandíbula, relajen rostro. Bien, y suavecito paramos, cerramos nuestra pierna izquierda y comenzamos como a reintegrar todo este movimiento que hicimos, todo este chi que fuimos generando, con este movimiento. Primero en espiral desde los tobillos hacia las rodillas, de las rodillas hacia las caderas, de las caderas hacia las costillas. Eso, denle tiempo a las costillas, que a veces las colapsamos, sobre todo cuando estamos clavados, clavadas, clavadas en la pantalla. Eso, podemos hacer un suspiro para dejar que el aire llegue hasta lo alto del pecho y este movimiento también con él. Bien, y vamos hasta mover el cuello, vértebritas del cuello, integramos, relajen su mandíbula. Y vamos al otro lado de regreso. Desde el cuello movemos hasta los tobillos. Vamos poco a poquito centrando el cuello. Centramos omóplatos, clavículas. Centramos costillas y espalda alta. Eso es súper refrescante, ¿no? La sensación de esta sacudida. Bien, bajo poco a poco. Tomen un momento para sentir cómo se van centrando sus costillas y de sentir aún el movimiento de su costilla flotante. Sudo hacia la costilla, ya cerquita de la cintura. Eso ahí. Suéltenla, relajen esa zona y dejen que los cuclloncitos descansen. Suelten su peso, asienten el resto de sus órganos y vamos entrando, dejando en el centro a la cintura. Centramos nuestro sacro, nuestros ilíacos, coxis, isquiones, caderas, rodillas, tobillos y quedamos así. Bien, este es todo el trabajo de nuestros huesos en las extremidades. Vamos más hacia el trabajo de columna, del mar de médula, nuestro cerebro. Abro pierna izquierda al ancho de caderas, bien abiertas sus ingles, relajadas, también relajadas sus rodillas, para hacer eso que se flexionen un poquito, pero no las flexiono más. Dejo puntas de los pies hacia adelante, eso, simplemente dejo que el peso de la pelvis caiga en el centro, tapa de la cabeza hacia arriba. Desde ahí voy a sacar coxis hacia atrás y lo voy regresando. Y con esta misma cautela que fuimos haciendo nuestra sacudida y nuestras espirales, vamos ondulando la columna vértebra por vértebra hasta llegar a la nuca. Miren, sale coxis atrás, regreso. Relajen su mandíbula, suelten la parte inferior de la mandíbula. Bien, está súper buena la música para este movimiento. Los arrullos, mucho del arrullo de las canciones, ¿no? Coplitas para arrullar, tienen mucho esta que deja que el líquido encefalorraquídeo
no se aloque y se lance a todos los nervios porque necesita atenderlos, sino se concentra en el centro. Súper. Y cambio. Coxis al centro. Y ahora llevo coxis hacia adelante y la ondulación cambia un poquito en este nuevo sentido. Nuevamente visualicen su sacro, sus costillas, su nuca. Bien, centro un momentito. Voy a hacer círculos de cadera hacia la izquierda, hacia atrás, a la derecha y adelante. Un poquito, nada más para movilizar toda nuestra pelvis y asentar un poco más su peso. Bien, cambio, voy al otro lado. Se permita que el pecho se suavice, que la pelvis caiga. Y asiento. Y nuevamente mando el coxis adelante, abro, coloco mis deditos en el tanteano inferior y voy a mover coditos hacia afuera. Ahora fíjense cómo este movimiento no viene de los codos, viene del coxis, columna, omóplatos, clavículas, cabeza de húmero, húmero, radio y cúbito, los huesitos del antebrazo, falanges, los huesitos de los dedos. Bien, cambio la dirección, ahora fíjense, el movimiento en la columna es el mismo, onduleo con coxis hacia enfrente y simplemente redirijo todas estas articulaciones que acabo de nombrar. En lugar de girar hacia atrás con este impulso, hacemos que giren adelante. Y mientras permitimos que los órganos se acomoden, mantengo la columna en el centro. Eso, permitiendo que esta ondulación llegue hasta la nuca. Relajo la mandíbula, relajo los huesitos del cráneo, que a veces sin querer los agarramos. Imagínense cómo caen pesados esos huesos planos de su cráneo. Muy bien, y desde esta cualidad les invito a trabajar un poquito nuestro ciclo de florecimiento de los elementos. ¿Sí? Visualizando de nuevo la columna que se mueve, la cadera que hunde, y vamos a comenzar el día de hoy con el movimiento del agua. Entonces, misma idea que en el círculo anterior, el movimiento viene de la columna y simplemente redirijo el movimiento de la cadera. Hundo en la cadera izquierda cuando el brazo derecho se adelanta. Hundo en la cadera derecha cuando el brazo izquierdo se adelanta. Sí, estoy haciéndolo súper grande, pero interesante para sentir esta coordinación. Y siento como la ondulación de la cadera mueve también. Eso, nuestra nueva dirección, los brazos, desde las clavículas y los omóplatos. Eso, bien, suave, vamos poco a poquito a este elemento de la madera, que es el elemento que acoge esta salvia que ahora en la primavera va a estar brotando. Bueno, ahora con los calores de pronto se alocan un poquito las plantitas. Y misma idea, simplemente ondulo en la columna y
permito que los brazos sigan en movimiento. Relajo la mandíbula, suavizo la nuca. Bien, suavecito. Vamos a continuar con el coxis hacia enfrente, la ondulación de la cadera. Hundo un poquito más en la cadera izquierda, el brazo derecho se eleva, cambiamos de la madera hacia el fuego. Suavecito, bajamos brazos, transformando este fuego en tierra. Sigue coxis yendo al frente, esta sutil ondulación en la columna y la cadera pronuncia este movimiento hundiéndose. Cambio hacia el metal, dejo los bracitos simplemente que cuelguen. Ondula la columna desde el coxis al frente. Subiendo en una cadera. Sientan como este balanceo sencillamente va moviendo sus brazos sin más. Suelten la musculatura de sus brazos. Dejen que corran los fluidos de sus brazos, plasma, su líquido de los nervios, su líquido encefalorraquídeo. Y poco a poquito contacten de nuevo con el agua. Suavecito, con esta cualidad casi de arrullo que hemos estado trabajando, cierro piernita izquierda y voy a colocar mis puños en la costilla flotante para que descansen los riñones, suelto los riñones y alargo, empujo mi pelvis hacia enfrente, coxis alarga al frente, puedo elevar talones y suave. Muevo mis rodillas hacia un lado, dos veces, hacia el otro. Vamos a trabajar un poco la tríada de riñón, hígado y estómago para darle contención. Recuerden que acabamos de empezar el año de la madera y la madera es el elemento vinculado al hígado, que es la primavera. Y la primavera está relacionada con la madera y con el hígado, entonces no está de más darle un apoyo al hígado para hacer un contrabalance con toda esa energía y además que el hígado tiene esta gran posibilidad de alertarse y despertarse y alterarse fácilmente. Pujo, bajo. Circulitos. Mantengo un poquito baja esta flexión para que la rodilla haga este círculo paralelo al piso. Otro lado. Y eso va a fortalecer más nuestro canal de riñón. Bien, empujo una vez más. Imagínense como un barquito, un velerito. Eso que va
sorteando las olas. Empujo. Una más de cada lado. Bueno, con movimiento hacia cada lado. Suavecito desde ahí. Aprovechen su coxis ondulante para ondular su columna y regresar al centro. Extiendo brazos, palmas hacia el piso. Y suavecito giro palma hacia el cielo y llevo rodillitas hacia el lado contrario. Cambio palma izquierda abajo, palma derecha arriba. Rodillitas hacia el otro lado. Su tapa de la cabeza, que sus hombros no se bloqueen. Sí, simplemente tuerzo los bracitos, pero no cierro el hombro. Solo tuerzo lo que pueda sin que los hombros se bloqueen. Relaja. Eso, ya en cada ondulación hacia los lados, sientan como el cuerpo pasa por el centro, centro del cuerpo, y después se ondulea hacia el lado contrario. Bien. Una vez más de cada lado. Elevo brazos, bajo manitas hacia las costillas, masaje mis costillas, masajito al hígado. Sientan realmente tocando, ¿no? De pronto es posible sensibilizarnos, aunque estén adentro de del esqueleto y a través de la piel y el músculo, sensibilizarnos a nuestros órganos. Bien, y vamos a trabajar un poquito nuestro árbol de quietud para el hígado. Adelanto pierna izquierda, brazos atrás, palmas hacia atrás, giro a la derecha y quedo ahí. Esta vez les invito a mantener su atención en la punta de la nariz, su mirada. Y poco a poco, levemente van llevando su mirada hacia el frente. Es muy suave, como el sol cuando sale. Miren los ojos. Y suave, cambio. Piernita derecha adelante. Dejo la pierna de atrás flexionada. Eso, miro primero la punta de la nariz. Relajen su nuca, siéntenla. Relajen su pelvis. Eso, y desde el asiento de todo el cuerpo en el centro, poco a poquito, eleven su mirada al centro, al frente. A un punto fijo también. Suave, regreso. Elevo palmas, elevo brazos. Traigo manos a costillas. Masajeo una vez más, un poquito. Bien, y
subo mano derecha, cruzo mano izquierda y aquí coloco este sello de mano, bajo manita derecha hacia la costilla y apunto atrás, mi mirada se concentra en el dedo. Esto es como un resortito, puedo apoyarme en el codo para hacer esa contrafuerza que regresa. Y suave. Giro, le permito torso rotar en el plano horizontal. Y suave regreso. Subo esta mano, bajo, manita derecha apunta atrás, manita izquierda descansa en costilla. Regreso. Y suavecito. Visualicen realmente su torso moviéndose en este plano horizontal y no forcen ese pequeño giro. Voy al otro lado, haciendo espacio entre costillas y cadera. Bien, y última vez. Inicialmente es mejor suavizar esta zona, suavizar la parte interna de esta zona del hígado y aprovechar este movimiento como de liga para suavizar, soltar, antes que forzar, porque de pronto les digo que el hígado responde mucho, ¿no?, a muchos de los estímulos tanto internos como externos, tenemos brazos. Y a veces cuando llegamos a nuestra práctica, en realidad ya el hígado llega forzado, ¿no?, de que ha tenido que solventar demasiada energía. Es increíble lo que hace, es un gran laboratorio de cientos y cientos de operaciones, en especial con la sangre, para purificarla, para poder digerir nutrientes que trae. Entonces, más ¿no?, el esfuerzo muscular que pueda llegar como a agarrar esta zona. Entonces, antes de forzarse, relaja. Muy bien, vamos a subir una vez más nuestras costillas. Eso, y aquí vamos a imaginarnos, esto es la mente de la imaginación. Eso, que con este masajito reunimos todo lo que no necesitamos, nuestro hígado, nuestra vesícula, como estamos masajeando el costado izquierdo también, en nuestro vaso. Y eso, y vamos desde ahí a inhalar, vamos a nuestro movimiento de dejar ir lo viejo para dejar entrar lo nuevo, elevo talones, suelto, traigo manitas al centro medio, atante al medio, y desde la boca exhalo. Suelto todo eso y conecto la energía de la tierra y del cielo. Y de nuevo. Inhalo. Y
el cielo, el arriba y el abajo. Una vez más, inhalo, elevo talones, mantengo el aire, percuto. Voy a tantear medio. Por la boca, soplo. Y contacto con mi centro, la tierra, con el centro de mi cuerpo. El cielo con el centro de mi cuerpo. Suelto. Dejo que el peso caiga hacia la tierra. Bien, y suavecito vamos a cerrar ahora con nuestros estiramientos. Inhalamos. Y vamos a hacer esta respiración, si me quedé pensando con las respiraciones. Vamos a irnos tranquilas. Les digo, está la primavera con todo, con la madera con todo, con el año con madera. Y bueno, están todas las energías ahí. Entonces, no está mal hacerles el contrabalance de irnos con calmita y asentados, asentadas, asentadas. Entonces, vamos a inhalar en cuatro tiempos. Entre las manos puedo tomar meñique y pulgar, sus puntas entre sí. Exhalo, enrollo mi columna en cuatro tiempos, exhalo. Bajo toda la columna, la voy a enrollar. Bien, al llegar a la cadera, inhalo y voy flexionando la cadera. Llego al piso, exhalo. Suavecito, inhalo en cuatro tiempos, acariciando mis piernas. Exhalo, elevando brazos hacia hombros. Entrelazo mis manos, inhalo. En cuatro tiempos. Exhalo, enrollo en cuatro. Bien, recuerden que al llegar a la cadera, para poder abrir nuestra cadera y bajar un poco más, es importante flexionarla. Flexiono la cadera. Exhalo, inhalo. Exhalo aquí. E inhalo subiendo. Acariciando las piernas. Exhalo. Yendo hacia los hombros. Y entre las manos, inhalo en cuatro. Última vez. Esta vez vamos a quedarnos abajo para estirarnos un poquito más. Exhalo, enrollo en cuatro. Inhalo, flexiono cadera. Eso, extiendo mis brazos hacia el piso. Exhalo. Y abro el pie izquierdo al ancho de caderas. Quedo aquí abajo. Desenvuelvo como si abriera mi brazo, deditos, muñecas, codo, brazo derecho. Flexiono pierna izquierda y me quedo ahí, soltando cabeza y torso. Suavecito bajo, enrollando el brazo. Cierro mi torso, coloco manita derecha al centro, flexiono pierna derecha, mi axila descansa hacia allá. Y abro mi brazo, quedo ahí. Suelto el torso. Bien, traigo deditos, muñeca, codo, hombro. Intercambio mano izquierda y esta vez flexiono la pierna derecha. Desenvuelvo flexionando la pierna del brazo que está extendido. Abro el hombro. Suave, envuelvo de nuevo y cambio. Flexiono pierna izquierda, extiendo el brazo izquierdo. Envuelvo, quedo abajo, extiendo piernas. Suavecito, con las dos piernas extendidas, desenvuelvo brazo derecho, miro al centro, alargo tapa de la cabeza hacia adelante, extiendo mi cintura y suave bajo,
Y de nuevo al otro lado, piernas extendidas. Extiendo torso. Alargo, tapa de la cabeza hacia adelante esta vez. Y bajo. Bien, mantengo torso, bajo un momentito, dejo que se extiendan bien la parte de atrás de las piernas. Relajen sus plantas de los pies, relajen sus dedos. Suelten su torso. Bien, y suavecito, soltando realmente todo el peso del torso, asentando isquiones en dirección de los talones y llevando su coxis hacia enfrente. Sientan poco a poquito como la columna ondulada y va llevando la nuca hacia el centro. Un toquecito izquierdo. Inhalo, extiendo entre las manos, elevo talones, suelto. Una vez más, dos más. Inhalo, al momento de percutir talones, esta vez sí exhalo. Y dejo que el cuerpo se sacuda y rebote. Última vez, inhalo. Muy bien, y terminamos por hoy. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana.